El Ceuta juega mañana otro partido fuera de casa, esta vez ante Atlético Onubense. El equipo quiere mantener su racha positiva y sumar la victoria para continuar entre los mejores de la clasificación. El playoff cada vez está más cerca, pero el equipo tiene que ir paso a paso. Juan Ramón Martín ha hablado en rueda de prensa previa al encuentro de la importancia de este enfrentamiento. Nuevo partido, otro partido como los últimos, ¿no? En el cual nos enfrentamos a un rival que se está jugando también algo muy importante, como es la permanencia, y como siempre, como todos los partidos de la tercera división, pues seguro van a ser complicados y disputados por ambos equipos. El Atlético Onubense es penúltimo, pero el técnico del Ceuta piensa que no será un partido fácil de ganar. Sí, yo he visto 3-4 partidos últimos de ellos y es cierto que hay partidos que han perdido y no se han merecido tal resultado, ¿no? Yo creo que están haciendo un buen fútbol, es un filial, son gente que atesoran bastante calidad y gente joven con proyección para el primer equipo. De hecho, algunos pues lo han bajado, que están jugando con el primer equipo, y sabemos que aunque parezca fácil por la actual clasificación que ostentan ellos, pues no va a ser un partido así, porque va a ser complicado. Y ya te digo, he visto los últimos 3-4 partidos de ellos y no se han merecido pues algunos resultados que han cosechado, sobre todo negativos, ¿no? Para el conjunto caballa, cada encuentro es una final y Juan Ramón considera que lo fundamental es alejar la quinta plaza. Eso es la idea, ¿no? Es un partido más, tenemos que ir semana a semana, como yo le inculco a ellos. Es la filosofía nuestra desde que hemos llegado aquí, y ellos también pues la han interpretado bastante bien. Es un partido, una final, es un partido a partido, un domingo a domingo, semana tras semana, y lo ideal es, como tú has dicho, ¿no? Pues ir distanciando a los que van por detrás nuestra, y distanciándolo sobre todo en puntos, ¿no? Para que el equipo pues coja esa tranquilidad y esté más cerca de nuestro primer objetivo.